Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Era un día como cualquier otro para Sheryl y Paul Chapman, hasta que el silencio de un tranquilo domingo por la mañana se rompió con una llamada. La hermana de Sheryl, Nancy, no llegó al trabajo y los intentos de contactarla por teléfono fueron infructuosos. Los Chapman, Nancy, al sentir que algo no andaba bien, corrieron a su apartamento. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El Centro Mundial de Comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Hay asesinos sigilosos que matan con una precisión casi clínica. Otros reaccionan por impulsos violentos, dejando su ira en la escena del crimen. Sus comportamientos demuestran quiénes son ellos realmente. En 1987, la brutalidad del triple homicidio de Anchorage puso a prueba incluso a los investigadores más experimentados. Soy Jill Canstrong, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando encontraron a Nancy Newman y a sus dos hijas muertas en su apartamento, la policía necesitó ayuda y llamaron al FBI. Había pistas por todas partes, pero ninguna era concreta. Los agentes sabían que para este caso debían descubrir cómo pensaba el asesino. Alaska se encuentra en una zona salvaje. Muerte en Alaska, aparentemente aislada del resto del mundo y sus problemas. Sus habitantes están unidos por la belleza de sus paisajes y el respeto mutuo por la naturaleza autosuficiente de la comunidad. Eran casi las 8 de la mañana del domingo del 15 de marzo de 1987. Sí. Sheryl y Paul Chapman despertaron con una llamada. No. La hermana de Sheryl, Nancy Newman, no llegó al turno de la mañana en el restaurante donde trabajaba. El gerente de turno le contó a Sheryl que el auto de Nancy estaba en el restaurante, pero nadie la había visto. Quizás los Chapman debían ver qué sucedía. Cuando Paul y Sheryl llegaron al apartamento de Nancy, sintieron que algo estaba mal. No había rastro de Nancy. Sus dos hijas, Melissa, de 8 años, y Angie, de 3 años, no estaban en el lugar. Las tazas de café seguían en el fregadero desde la visita de Sheryl del viernes. Las sobras del desayuno seguían en la mesa. La lata de propinas de Nancy estaba vacía. Y una colilla de cigarrillo distinta a la marca que Nancy fumaba estaba en el cenicero. ¿Nancy? ¡Nancy! En la habitación de Nancy, Paul descubrió algo terrible. Encontró a Nancy en la cama, golpeada y sin vida. Paul corrió a las otras habitaciones para buscar a las niñas. Para su horror, encontró a Melissa y Angie brutalmente asesinadas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Nancy! ¡No! ¡No! ¿Emergencias? Sí, necesita ayuda, por favor. ¿Cuál es el problema? Es un homicidio.
cuñada no fue a trabajar hoy. Nos llamaron a nuestra casa para decirnos y vinimos a ver qué sucedía. ¿Qué sucedió? La encontré en la cama. ¿Qué dice? Es horrible. Envíen a alguien, por favor. Señor, ya enviamos a alguien para allá. ¡No! ¡Dios, por favor! En minutos, los oficiales de la policía de Anchorage llegaron al apartamento de Newman. Sin alterar la escena del crimen, los oficiales aseguraron el área e intentaron calmar a la consternada familia hasta que llegara la unidad de procesamiento de escena del crimen. ¿Es ella? Lo que encontraron fue espantoso. Nancy y Melissa Newman parecían haber sido golpeadas y estranguladas. La garganta de Angie Newman tenía un corte tan profundo que casi fue decapitada. Bien. ¿Hay algo? Aún nada. Es una escena. El oficial Bill Gifford, de la policía de Anchorage, estaba en la escena. El impacto de un caso como este es muy frecuente. Es difícil expresarlo en palabras. Estamos acostumbrados a trabajar con casos de homicidios y agresiones graves, y sobre todo creo que la comunidad se vuelve, quizás, no insensible, pero está acostumbrada a este tipo de cosas. Se trata de un asesinato más. Sin embargo, las personas no están preparadas para algo de esta magnitud. Los asesinatos fueron tan terribles que incluso perturbó a los oficiales experimentados. Es impactante para el público y también afecta a los investigadores y oficiales que trabajan en el caso porque no están acostumbrados a ver, como lo mencioné, cosas de esa magnitud. El cuerpo de Nancy Newman estaba sobre su cama con su bata levantada hasta el pecho. Tenía abrasiones en su nariz, mentón y frente, y una de sus rodillas estaba lastimada. Había manchas de sangre al pie de la cama. Y un par de guantes color verde oliva en la cómoda. Sí, estas son las huellas y... Bill está allá arriba. Estamos... Bien. Encontraron a Melissa Newman de espaldas en medio de su habitación. Tenía una funda de almohada ensangrentada bajo su cuello. Otra funda de almohada ataba sus brazos. 0999. Angie Newman, de 3 años, yacía en una piscina de sangre en el piso de su habitación, rodeada por sus libros favoritos. Hay una mancha de sangre ahí. Alguien estuvo ahí. Los patrones de manchas de sangre suelen dar pistas. Las posiciones de la víctima y el asesino, los movimientos de las víctimas y el número de golpes pueden ser reconstruidos por un investigador experimentado. En este caso en particular, eso nos ayudó a establecer el orden de los sucesos. Las manchas encontradas en la cama de Nancy Newman sugieren que ella y Melissa fueron arrastradas hasta la habitación de su madre donde fueron agredidas. Las manchas en la alfombra del pasillo indican que Melissa fue llevada a su habitación y asesinada allí. Los oficiales trataron cada lugar como una escena del crimen por separado. Primero determinaron el tipo de evidencia física que podían encontrar y el orden en el cual debían ser procesadas. ¿Cómo vamos? Muy bien. Por la terrible naturaleza del crimen y la falta de un sospechoso, los investigadores sabían que cada posible pieza de evidencia sería potencialmente invaluable. Genial, es grandioso. El sargento detective Michael Grimes estaba a cargo de la unidad de homicidios, agresiones y robos del departamento de la policía de Anchorage.
Sabía que estaría en aquella escena del crimen por horas, horas y horas. Esto es lo que de inmediato identificamos como un caso forense. No desordenaron mucho la escena cuando encontraron los cuerpos. Fuimos afortunados en ese aspecto. A menudo los investigadores hallan evidencia en áreas comunes de la casa. A veces las fibras y cabellos debajo de las alfombras pueden ayudar a encontrar al sospechoso. Para una cobertura total, los investigadores dividieron cada habitación en cuadrantes y aspiraron cada sección. Para comenzar con la meticulosa tarea, los investigadores primero deben acordonar un área de 1 metro por 1.5 metros en la habitación. El investigador utiliza una aspiradora común con un filtro especial adaptado. A medida que se aspiran los restos del piso, estos viajan por un pequeño tubo hasta un punto de recolección. Allí quedan atrapados en papel de filtro limpio. Una vez que el cuadrante de la habitación ha sido revisado, se retira el filtro y se coloca en un contenedor de evidencias. Algunos cabellos diminutos y fibras se pierden de la escena al aspirar. Por eso se utiliza un láser argón portable, el cual hace que los cabellos y fibras puedan fluorescer al estar expuestas a la luz del láser. Una técnica llamada prueba de luminol también se utilizó para buscar rastros de sangre. Si hay sangre, el aerosol de luminol hará fluorescer la proteína en ella, haciendo que sea visible para los investigadores. Justo aquí. Toma una foto. Muy bien, dame espacio. Analizábamos la escena y buscábamos rastros invisibles o patrones de sangre invisibles y encontramos una muestra luminiscente que pudimos fotografiar. También sabíamos que faltaba un cuchillo de la cocina. Tomamos uno de ellos del juego de cuchillos y encontramos que coinciden en longitud y anchura a la muestra de luminol que teníamos. Adelante, revisa el baño. Eso el aspecto de la escena indicaba que el asesino tomó a las víctimas por sorpresa. Primero déjame revisar esto antes de que lo empaques. Veamos qué hay adentro. Al parecer, la rutina matutina de Newman de repente fue interrumpida, quizás indicando que ellas conocían al asesino. Bien, excelente. Buen trabajo. Una gran incógnita fue el incentivo. En la escena, Cheryl le dijo a la policía que Nancy no tenía enemigos. Como camarera, era popular entre sus colegas y clientes, amigable sin ser insinuante. ¿Y cuál motivo explicaría la ira impuesta sobre las niñas Melissa de 8 años y Angie de 3 años? ¿Se divirtieron? Sí, nos divertimos. Un robo era poco probable. Para los investigadores era obvio que el apartamento no había sido saqueado ni desordenado. Los investigadores tuvieron dificultad para encontrar una pista sólida. Sí, ocurrió de esa forma. Pediremos una. El detective Bill Reeder manejó el caso desde el principio. La pista inicial se obtuvo de la misma escena al encontrar que la entrada no fue forzada. Eso nos llevó a buscar a personas que tenían acceso al apartamento y que conocían a las víctimas. De inmediato comenzaron los interrogatorios. Vecinos, familiares y amigos, cualquiera que pudiese tener información. El trabajo era encontrar a alguien que hubiese visto cualquier cosa inusual, a algún extraño en el área, que hubiese oído algo extraño, que hubiese visto a alguien cargando cosas, cualquier cosa que nos ayudara a enfocarnos en algún sospechoso. Los miembros de la familia casi siempre son sospechosos al inicio de la investigación. Paul Chapman no era una excepción, aunque no tenía a nadie que respaldara su coartada. La cual era que estuvo solo todo el sábado, su reacción al descubrir los cuerpos fue claramente de trauma y de pérdida.
Los investigadores hablaron con las personas cercanas a la familia y descubrieron que Nancy Newman estaba felizmente casada con John Newman, el padre de sus hijas. Era un sospechoso. Los esposos usualmente lo son. Pero John Newman estaba en California, entrenándose como cerrajero cuando ocurrieron los asesinatos. Otra manera de eliminar a un sospechoso es observar y continuar hablando con ellos. John nunca nos dio una indicación diferente a la de querer la resolución del caso. Estaba muy desconsolado, mostrando las señales que cualquiera mostraría bajo estas circunstancias. Ya que los Newman vivían en un complejo de varios apartamentos, el detective Grimes sabía que entrevistar a los vecinos en el área cercana sería una tarea difícil. Era un apartamento de un complejo de varias unidades, ubicado en un área particular del pueblo, que estaba rodeado por unos apartamentos de varias unidades y, literalmente, estábamos viendo cientos de viviendas en esa zona. La unida comunidad de Anchorage quedó impactada por la brutalidad de los asesinatos. Los investigadores policiales, sin tener experiencia en crímenes de esta magnitud, se hacían la pregunta más aterradora de todas. ¿Podría ser un asesino en serie? La policía se sentía presionada para trabajar rápido. ¿Qué tipo de persona cometería este crimen? ¿Existía algún significado en la forma en que estas personas fueron asesinadas que pudiese darnos pistas de a quién estábamos buscando? Y de forma inmediata, yo diría que en uno o dos días obtuvimos gran ayuda del FBI. Rápidamente, los investigadores se dieron cuenta que necesitaban determinar el tipo de individuo responsable por los asesinatos. Fueron con la unidad de análisis del comportamiento del FBI en Quantico, Virginia. El agente especial Jude Ray recibió la llamada. Como perfilador de la unidad, el trabajo de Ray era asistir a los investigadores en la búsqueda de los peores asesinos de los Estados Unidos. Para hacerlo, Ray debía entender la manera de pensar de los asesinos. Buscábamos los actos y acciones de los individuos después de lo ocurrido, e intentábamos predecir el tipo de personalidad, por así decirlo, de una vista compuesta de qué tipo de ser humano pudo haberlo hecho. A través de evaluaciones detalladas de las fotos y reportes policiales de la escena del crimen, Ray le suministró a los investigadores una descripción psicológica del asesino. Es una escena del crimen desorganizada. Hablo de baja autoestima, todo el tipo de cosas que diría sobre este tipo de personas, que ha sido, la sociedad lo ha rechazado a través de los años y ahora es su momento de rechazar a la sociedad. Ray le dijo a los detectives de Anchorage que este hecho podría repetirse. Este incidente en particular lo alarmó mucho, en particular por ser tres víctimas al mismo tiempo que eran niñas, que en mi opinión también dijo: necesitamos trabajar en esto de inmediato porque al parecer esta persona está fuera de control y existe la posibilidad de que lo vuelva a hacer en un futuro no muy lejano. Gracias a la autopsia, los investigadores descubrieron que Nancy y la niña de 8 años, Melissa Newman, habían sido abusadas sexualmente. Basándose en esta información y las características del crimen, Ray concluyó que este criminal violento podría tener una historia de abusos sexuales. Sería un hombre blanco de entre 20 y 25 años, un fracasado. A raíz de las conclusiones de Ray, los investigadores comenzaron a reducir la lista de posibles sospechosos. Entre ellos estaba un joven que recién se mudaba a pocos metros del apartamento de los Newman. La policía también interrogó a Kirby Anthony, el sobrino de 23 años de John Newman. Anthony tenía una coartada para la mañana del sábado del 14 de marzo, pero el vecino no. La enorme ira infligida en ellas, que casi decapitó a la niña de 3 años de edad, implica para mí que no hay algo en mi mente que pueda darme un motivo suficiente que explique toda esta ira proveniente de un extraño.
La insistencia de Ray al decir que el asesino conocía a las víctimas hizo que los investigadores desviaran su atención del hombre que vivía cerca. Los vecinos y amigos de los Newman confirmaron que el joven no conocía a Nancy Newman ni a sus hijas. Ya que hablé sobre la familiaridad, alguien cercano a la familia, alguien que la conocía, alguien que tenía algún tipo de relación con ella, quizás alguien que fue rechazado por ella. De hecho, dijeron que había un sobrino que les venía a la mente. Mientras los investigadores seguían interrogando a los posibles sospechosos, la cantidad de evidencia recolectada de la escena estaba agotando los límites del Laboratorio de Criminalística Estatal de Alaska. Una vez más, la policía de Anchorage acudió al FBI. La evidencia fue enviada al Laboratorio de Criminalística del FBI en Washington, D.C. El caso fue entregado al experto en cabellos y fibras, Doug Diedrich. Diedrich comenzó clasificando la evidencia buscando algo que vincule a un sospechoso. Cabellos, fibras, partículas de vidrio, tierra, pintura. Lo que sea que haya podido trasladarse durante el contacto violento del asesino con sus víctimas. En total, creo haber revisado entre 300 y 400 objetos recolectados en la escena del crimen de las víctimas de la eliminación, muestras de distintas personas como sospechosos, familiares o posibles conocidos. Las fibras son extrañamente difíciles de rastrear, y como nadie sabía qué vestía el asesino durante el homicidio, no había ninguna base para comparar las fibras recolectadas. La diversidad que existe es infinita. Por eso, cuando un individuo, en un caso en el que, por ejemplo, utilice un tipo de ropa en particular, transfiere material fibroso, el mismo será considerado como evidencia única. A pesar de que quizás haya hecho numerosas prendas del mismo tipo al salir al público, este material se dispersa y es como una gota de aceite en el océano. Solo está allí, pero es difícil de encontrar. Diferentes fibras, llegando a ser una cantidad de evidencia menor a un dedal, fueron recolectadas en todo el apartamento de Newman. Sin embargo, la experiencia de Diedrich en traslado de fibras le permitió reconstruir los movimientos del sospechoso durante el crimen, dándole a los investigadores una imagen más clara de lo que en realidad ocurrió en el apartamento. Mientras el análisis de Diedrich progresaba, la policía de Anchorage le pidió a Kirby que los acompañara al departamento de policía para dar una declaración más detallada. Comenzaron a saber más sobre su historia. Anthony y su novia se habían mudado de Twin Falls, Idaho, a Anchorage hacía 18 meses. Ambos vivieron en la casa de los Newman por un tiempo, pero se les pidió irse cuando encontraron trabajo en un barco de pesca. ¡Lo sé! ¡Pero no estamos casados! Él y su novia se separaron mientras trabajaban en el barco luego de que Kirby la acusara de tener una aventura con el capitán. ¡No, por favor! ¡No! Sus compañeros lo describían como irracional e inestable después de la ruptura. Se enfrentó con el capitán y fue despedido. Regresó solo a Anchorage el 14 de febrero de 1987. Sin tener otro lugar a donde ir, Anthony tomó un taxi desde el aeropuerto hasta la casa de los Newman. A través de la ayuda continua de Cheryl Chapman, la policía descubrió que John Newman se enfadó al saber que su sobrino había regresado a su casa durante su ausencia. Al mismo tiempo, la situación se volvía cada vez más incómoda para Nancy. Luego de unas semanas, le pidió a Anthony que se fuera.
se mudó con un conocido, Dan Grant. Mientras la investigación se centraba en Kirby Anthony, el sargento Grimes recordó su primer encuentro con él. El día de los asesinatos, el detective Grimes se tomó la tarea de notificarle a Anthony sobre las muertes. Le dije que teníamos malas noticias para él, que su tía y sus dos hijas fueron encontradas muertas temprano en la mañana. Recuerdo que Kirby agarró su cabello y comenzó a llorar lentamente, pero sus ojos estaban secos, no había lágrimas, bien sea porque mentía o no. La conducta de Anthony no era de luto por un familiar, pero Grimes sabía que el extraño comportamiento de Anthony no justificaría un arresto. Sin embargo, el reporte de la autopsia los hizo sospechar aún más. Los resultados determinaron que los asesinatos ocurrieron entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía del sábado 14 de marzo. Fuimos capaces de demostrar que los asesinatos ocurrieron temprano en la mañana, luego de que las víctimas se habían despertado. Una de las víctimas había comido cereal, la otra estaba comiendo cereal en ese momento. La madre estaba bebiendo una taza de café. Establecer la hora de las muertes hizo que la coartada de Anthony fuese irrelevante, la cual era que estuvo en una fiesta hasta el sábado en la mañana. Admitió que bebió, fumó marihuana y consumió cocaína. ¡Den, despierta! ¡Vamos, amigo! Dijo que regresó a la casa que comparte con Dan Grant a las 7 de la mañana y luego volvió a salir alrededor de las 8:45. Mientras tanto, la investigación del agente del FBI, Diedrich, sobre las fibras y el cabello se hacía más complicada. Uno de los objetos recuperados viene del polvo aspirado. Al menos había polvo aspirado de distintas habitaciones. Esos objetos deben ser analizados y los cabellos deben ser examinados. Creo que fue la cosa más difícil de este caso. Fue identificar cada cabello encontrado en la residencia. Y comúnmente eso no se hace. Realmente hay muchos cabellos con los cuales trabajar. Pero en este caso, hacerlo fue una tarea monumental y laboriosa de todo el equipo. Cada cabello muestra sus características peculiares bajo un microscopio, haciendo posible rastrear su posible origen. El hecho de que los cabellos se diferencian en cada persona es evidente cuando amplías estas características unas 250 o 400 veces. Para examinar las fibras y los cabellos encontrados en la escena, Diedrich utilizó dos microscopios de comparación de alta intensidad conectados por un puente óptico, uno para los materiales reconocidos y otro para los que faltaba identificar. Ya que Anthony vivió un tiempo con los Newman, era probable encontrar su cabello en el apartamento. Era importante establecer si los rastros de cabellos eran antiguos o recientes. Diedrich revisó el contenido de la aspiradora utilizada en la casa de los Newman. Debido a las grandes cantidades de cabello y elementos encontrados en la bolsa, tuve que examinar la bolsa desde diferentes puntos de vista, es decir, qué material se depositó o aspiró recientemente. Ya que Kirby Anthony negó haber visitado el apartamento de los Newman recientemente, era fundamental que Diedrich determinara la condición de los cabellos. La condición de la superficie de los cabellos, la condición de las puntas, de las raíces, a menudo indican qué tan largo puede ser el cabello en un ambiente en particular. Trabajando con las capas de la bolsa de la aspiradora de los Newman, Diedrich encontró algunos de los tipos de cabello que no parecían pertenecer a ninguno de los Newman. Estos cabellos habían sido depositados recientemente. Además del polvo aspirado, vellos púbicos no identificados también se encontraron en las víctimas y en sus habitaciones. Para determinar el significado de estos hallazgos,
Diedrich ahora quería saber cómo son usualmente trasladados los cabellos de una habitación a otra, así que llevó a cabo su propio experimento. Era una pregunta sobre qué tan probable era encontrar cabellos de alguien, digamos vellos púbicos, en distintas áreas de una casa. Así que diseñé un pequeño experimento llevando a mi casa una aspiradora, la de la escena del crimen, y aspiré en 4 habitaciones por un periodo de 2 semanas, al mismo tiempo todos los días, solo para ver qué tipo de cabellos podría encontrar. Me enfoqué principalmente en vellos púbicos. Diedrich conservó el material de cada limpieza. Luego comparó los cabellos de esas limpiezas con sus propios cabellos. Diedrich pudo concluir que los vellos se trasladaron de habitación en habitación en su mayoría, pegándose en las medias o a la ropa. Los cabellos depositados al inicio de su experimento estaban más profundos en los escombros de la aspiradora y por eso más dañados. Los depositados recientemente no lo estaban. Fue un hallazgo significativo para Diedrich, debido a que Cheryl le dijo a la policía que Nancy aspiró su casa el viernes. Los cabellos no identificados que se encontraron fueron depositados justo al momento de los asesinatos. Bajo un escrutinio microscópico se descubrió una evidencia importante. Un vello púbico que poseía una liendre asociada al piojo púbico se encontraba en el paño húmedo hallado en el baño de los Newman. Diedrich les reveló sus hallazgos a los investigadores y esperó por una muestra del sospechoso para poder hacer una comparación. Había al menos 6 individuos que eran considerados como principales sospechosos. Los investigadores recibieron listas del Departamento Estatal de Correcciones de Personas con historia de delitos sexuales o violencia liberadas recientemente. Algunas de ellas vivían cerca del área de los Newman. Para descartar a estos individuos como sospechosos, cada uno fue ampliamente interrogado y se verificaron todas sus coartadas. La policía continuó interrogando a Anthony. Él no admitió nada, pero con cada interrogatorio los detalles sobre el lugar donde estaba y lo que hizo esa mañana cambiaban ligeramente. Todavía estoy muy... Eso era un tipo de indicador de lo que tendríamos que lidiar con Kirby desde el comienzo. Fueron esas pequeñas mentiras que no eran necesarias, pero que igual quería decirlas. Intentaba... Sin conocer el análisis de Diedrich, los investigadores le pidieron a Anthony entregar muestras de cabello y de sangre. Queriendo parecer cooperativo, entregó las muestras por voluntad propia. Estas fueron llevadas rápidamente a Diedrich para ser comparadas. Al día siguiente, Diedrich le notificó a los investigadores que Anthony tenía piojos púbicos. Por supuesto, sí. Claro. Eso probablemente fue el descubrimiento más significativo. En ese punto podríamos comenzar a enfocarnos en Kirby como el sospechoso. Cuando fue confrontado con la evidencia de cabello y la liendre encontrada en el paño, Anthony confesó tener piojos. Dijo haber tomado una ducha en la casa de los Newman una semana antes de los asesinatos para no propagar el piojo púbico en la casa de Dan Grant. Para Jude Ray, el paño sucio dejado en la escena del crimen decía mucho del sospechoso. El asesino se había limpiado en la escena del asesinato. ¿Para qué arriesgarse? ¿Por qué no ir a casa? Era obvio para mí que él tenía que ir a otra parte a la que no podía llegar cubierto de sangre. Lo que nos lleva a pensar que el chico no está solo. No vive solo. El perfil conductual de Ray también predijo que el asesino se le podría asociar con un abuso sexual en el pasado. Esta predicción obligó a los investigadores a buscar con más detenimiento sobre el pasado de Kirby. Descubrieron que Kirby Anthony fue el principal sospechoso en un caso de Idaho que continúa abierto hasta la fecha. La víctima, una niña de 12 años de edad, sufrió daño cerebral durante el ataque y no pudo testificar. Antes de venir a Alaska, fue el foco de atención de la policía de Idaho. Estaban en una especie de día de campo y
Había una niña de 12 años de edad que fue encontrada en el bosque. Estaba inconsciente, casi muerta, y había sido abusada sexualmente. Y la investigación señalaba a Kirby Anthony. Ray también predijo que el asesino querría parecer cooperativo con la policía. Nos dijeron que el sospechoso se involucraría en la investigación, que estaría llamando para saber qué mostraba la evidencia, y Kirby comenzó a hacer eso. Lo que los investigadores no le decían a Anthony era que las otras comparaciones de cabello de Didrik también apuntaban a él. El vello púbico encontrado en el paño era solo una de las muchas asociaciones exitosas que Didrik había podido lograr entre los cabellos encontrados en la escena y aquellos entregados por Anthony. Y en este caso, una gran cantidad de vellos púbicos como los de Kirby y Anthony fueron encontrados en las habitaciones, las de ambas víctimas, las dos niñas, y también algunos similares a los de él en la cama de la madre. Un cabello de la cabeza de Anthony fue encontrado en las sábanas de la cama de Nancy. Los vellos faciales, que coincidían con la barba de Anthony, fueron encontrados en todas las víctimas y en sus habitaciones. El polvo proveniente de la habitación de Melissa contenía 9 vellos púbicos de Anthony. De la habitación de Angie se recogieron 2 vellos púbicos, uno con sangre y otro con liendres. Los investigadores sintieron que era el momento de vigilar con atención los movimientos de Anthony. Bajo vigilancia, los investigadores conocieron los lugares que Anthony frecuentaba y lo siguieron discretamente por la ciudad. Esperaban que les revelara algo a sus amigos, que luego pudiese implicarlo en los asesinatos. De hacerlo, los investigadores lo descubrirían pronto. El esfuerzo valió la pena. Uno de los conocidos de Anthony le dijo a los investigadores que estaba escribiendo poemas en servilletas y los repartía por las mesas. Bien, sí. Claro. Le contó a una de las mujeres que Nancy Newman fue forzada a ver parte de la agresión. Lo supe porque ella era mi tía. Los investigadores también descubrieron que luego de los asesinatos, Anthony llamó a su anterior suegra en Idaho y le contó acerca del crimen. Dijo que Angie Newman fue apuñalada y que Nancy y Melissa fueron abusadas sexualmente. Claro. En ambas ocasiones, la llamada a Idaho y la escena en el bar, Anthony aún no podía saber sobre la información que proporcionó. Fue bastante difícil. La policía no había emitido esa información a la prensa, y los investigadores no se lo mencionaron a Anthony durante los interrogatorios. ¿Qué dices? Lo sé, no lo haría, ¿cierto? ¿Lo hiciste? Debido a que no se le vigilaba las 24 horas del día, a menudo conducían por su casa para ver si su vehículo seguía aparcado enfrente. Si estaba en casa, los investigadores pedían hacerle algunas preguntas. Las pruebas circunstanciales en contra de Anthony estaban aumentando. Durante una visita a su residencia, los investigadores encontraron una cámara fotográfica que pertenecía a John Newman y fue reportada como perdida luego de los asesinatos. Les dijo a los detectives que los Newman se la habían prestado, pero cuando le pidieron demostrar cómo funcionaba, parecía no tener idea de cómo usarla. Otro objeto perdido de la casa de los Newman parecía guiarlos hacia Anthony. El dinero extraviado proveniente de la lata de galletas que solo contenía monedas. 3 amigos de Anthony le contaron a la policía que lo habían visto envolviendo monedas o pagando con fajos de monedas. Luego estaban las huellas. La huella palmar de Anthony fue encontrada en la pared sobre la cama donde Melissa Newman fue abusada. Las huellas halladas en la lata de galletas sobre la mesa de la cocina coincidían con las de Anthony. También encontraron sus huellas en el armario de la sala y en la puerta principal del apartamento.
Otro lugar en donde hallamos las huellas de Kirby fue en la parte trasera de la puerta de la habitación de la madre. Una vez más, su posición era tan significativa que nos llevó a creer que quizás alguien intentaba escapar de la habitación. Y él ya tenía otras evidencias en su mano. Cerró la puerta con fuerza, dejando no solo sus huellas, sino también otras evidencias que fueron encontradas en la escena. La evidencia era abrumadora. En el largo mes de investigación, cada sospechoso fue descartado, excepto por Kirby Anthony. Muchas gracias. Cuando llegó a casa, ¿había alguien ahí? Para los investigadores, era el momento de emitir una orden de captura. Llegó hace 2 meses con su... Jude Ray les advirtió a los investigadores que el asesino intentaría escapar si se sentía demasiado presionado. La creciente intensidad de los interrogatorios policiales puso a Anthony nervioso. ¿Había alguien más ahí? No lo sé. ¿Qué tal, amigo? Jude Ray tenía razón. Anthony le contó a su compañero Dan Grant que se iría del pueblo. Nada, está no bien. Sé nada. Le pidió no decirle a la policía. Sí, buena suerte, amigo. Grant temía contactar a la policía de Anchorage por el mal temperamento de Anthony. No obstante, finalmente llamó 7 horas más tarde. Bien. Anthony se dirigía a la frontera con Canadá, un viaje de 8 horas en auto. Ya tenía 7 horas conduciendo. Anchorage y la frontera con Canadá están separados por cientos de miles de tierras deshabitadas. Anthony podía estar escondido en cualquier parte. La policía contactó rápidamente a la oficina de aduanas de la frontera entre Alaska y Canadá. Describieron a Anthony y a su vehículo y le dijeron al oficial de aduana que Anthony era sospechoso por triple homicidio. Esperaban que estuviese en camino. Casi una hora más tarde, Anthony llegó a la oficina de aduanas. Sin saber que los investigadores les habían avisado, Anthony se detuvo tranquilamente en la entrada de la aduana. ¿Qué ocurre? Fue detenido e interrogado hasta que la policía estatal de Alaska llegó. Fue arrestado por conducir con una licencia suspendida y fue regresado a Anchorage. Gracias a todos por la bienvenida. Mientras era entregado a la policía de Anchorage, le leyeron sus derechos y fue acusado. Triple asesinato de primer grado, 2 abusos sexuales y un secuestro consumado. No todo es como parece. Bajo las leyes de Alaska, se puede acusar a alguien de secuestro si la víctima fue atada durante la agresión. Melissa Newman había sido atada durante el ataque. Comenzó a gritar, sobresaltado, ¿de qué secuestro hablan? Lo cual nos pareció extraño porque había sido acusado de triple homicidio y de 2 abusos sexuales, pero él gritaba por ser acusado de secuestro. Para ese momento, la evidencia forense estaba tan completa que la policía creía poder reconstruir cómo fueron brutalmente asesinadas Angie, Melissa y Nancy. La última vez que Cheryl Chapman vio a su hermana con vida fue el viernes 13 de marzo. Cheryl, Paul y Nancy habían llegado por separado al restaurante donde Nancy trabajaba para tomarse algo. La hija de Cheryl, Kelly, había llevado a nadar a las hijas de Nancy para que ellos tuvieran la noche libre. Debo irme. Estoy Paul Chapman debía irse temprano del restaurante para buscar a su hijo, pero planeaba verlas más tarde en el apartamento de Nancy. Buen chico. ¿Sabes lo que dijo? Cuando se iban, Cheryl le sugirió a Nancy que dejara su auto en el restaurante y se fuera con ella. Nancy tenía el sábado libre y Paul la llevaría a buscar su auto mañana. Sí. ¿A qué hora vienes? ¿A las 11? Sí.
Bien, vamos. Cheryl, Paul y Nancy terminaron en el apartamento de Newman para esperar a Kelly y a las niñas. Se sentaron, reían y hablaban hasta las 9:45 cuando las chicas llegaron. Kelly les había comprado unas hamburguesas. Cerca de las 10 de la noche, Cheryl y Paul estaban listos para irse. Cheryl ayudó a Nancy a limpiar la mesa y colocó las tazas de café en el fregadero. Angie estaba en pijamas y Melissa había ido a su habitación para irse a dormir. Déjalo allí, yo lo hago. Cuando se despedían, Paul le dijo a Nancy que lo llamara al día siguiente si quería que la llevara hasta su auto. Gracias. Entre las 7 de la mañana y el mediodía del sábado 14 de marzo, Kirby Anthony llegó al apartamento de los Newman. Él es la única persona que sabe qué pasó después. Quizás Nancy se rehusó a prestarle dinero. Quizás rechazó una insinuación sexual. Quizás le pidió que saliera de su apartamento. Sea lo que haya sido, su ira explotó. Las evidencias indicaron que parte de la agresión a Melissa ocurrió en la habitación de su madre. Ambas tuvieron que haber sido atadas y sus cuerpos mostraban señales de que así fue. ¡Ayuda! Podemos demostrar a través de hallazgos serológicos que Melissa, la niña de 8 años, fue agredida en la habitación de su madre, que estaba diagonal a la cama y estaba sangrando en ese momento. Y luego fue sometida de alguna manera y mantenida en una posición en ese lugar por un periodo de tiempo. Melissa Newman probablemente presenció la violación y el asesinato de su madre. Luego fue llevada a su habitación donde fue agredida de nuevo y asesinada. El cuchillo utilizado para asesinar a Angie nunca fue recuperado. No quedó claro si fue la primera en asesinar o la última. Lo que sí es seguro es que pareció haber sido el blanco de una horrible y descontrolada ira. Nancy Newman no llamó al día siguiente a Paul Chapman para que la llevara hasta su auto, ni respondió a su teléfono las muchas veces que su hermana intentó contactarla. En su lugar, los cuerpos de ella y sus hijas fueron encontrados sin vida casi un día después. El rencor en contra de Angie pudo haberse creado en las pocas veces que Anthony cuidó a las niñas. Según dicen, la llamaba maleducada. Pero para los cercanos a las víctimas y los investigadores que trabajaron en el caso, nada explica el salvajismo de Kirby Anthony. Creo que no puede separar cualquier cosa que pudo haber causado que un hombre tuviera un ataque homicida como el de Anthony.
Y la mayoría de las veces creo que Kirby Anthony no sabría decir por qué él haría algo como eso. Un John Newman muy afligido estuvo sentado en completo silencio durante el juicio de su sobrino. Luego de 8 semanas de declaraciones, el jurado llegó a un veredicto el 3 de junio de 1988. Anthony, sin barba, se veía muy confiado mientras esperaba por la decisión. A medida que se leía cada veredicto de culpabilidad, la compostura de Anthony se desintegró, hasta que al final se desmoronó por completo. Fue sentenciado a 357 años por sus crímenes. La condena de Kirby Anthony casi representaba un manual de trabajo policial cooperativo. La policía de Anchorage le proporcionó la evidencia recolectada al FBI de una escena del crimen cuidadosamente protegida. Doug Diedrich analizó con cuidado los cabellos y fibras y anticipó las excusas de Kirby Anthony, llevando a cabo su propio experimento en casa para refutarlas. La ayuda de Judd Ray permitió que la policía estuviese a un paso más adelante de los pensamientos y acciones de Anthony, y por primera vez, la declaración de un perfilador del FBI fue aceptada en la corte. Fue un buen caso para tantear el terreno y probar si esto sería o no sería aceptado en nuestro sistema judicial. Y por eso, las consecuencias fueron trascendentales. Eso nos abrió una puerta.